Queridos suscriptores, soy yo, Cynthia Underwood. Se preguntarán por qué Underwood. Underwood es una palabra en inglés que significa inframundo. Así que es Cynthia Inframundo, pero quise conservar mi firma llamándolo Cynthia Underwood. Es una historia muy interesante que voy a hacer aquí en mi canal de YouTube. Los personajes principales son Lily y Lily, que son dos hermanas que son muy cercanas, que antes tenía una hermana mayor, Lily, que se llamaba Lily, que estaba muy feliz con su vida, pero tuvo un terrible accidente y falleció cuando Lily tenía 5 años y sus padres se distanciaron por ese problema. Su mamá fue a París, Francia, a estudiar, bueno, a hacer que tuvieran clases ahí de baile con algunos estudiantes, y su papá se quedó con su hija en otra ciudad para que así no tuviera muchos problemas por su hermana muerta, pero se le dificultó y muchas cosas pasaron en ese entonces. Ella creía que solamente quería que fuera con su hermana, pero no lo era. Ella quería ser una gran estrella, una estrella de rock, como su padre lo era, pero ahora trabaja en una disquera. Así que ella quiere cumplir su sueño, pero la abusan en su otra escuela, así que la cambiaron. Y ahí fue cuando tuvo un repentino encuentro con como una manifestación de su hermana, pero ella creía que no era su hermana, hasta que tuvo un terrible accidente y tuvo que viajar al inframundo, donde tenía que cruzar 3 ciudades durante 3 días antes de que su vela se apagara y se extinguiera, o se quedara en ese mismo lugar, o entre las 2 ventanillas del infierno o el cielo. Pero ese lugar es el inframundo, donde las almas se quedan perdidas sin ningún lugar a donde ir, hasta que el superior las pueda mandar a ese lado o al otro. Pero ella tiene que recorrer esos caminos para llegar rápidamente, para recuperar su alma y volver al mundo de los vivos. Y así descubre ella que su hermana era la misma manifestación que se hizo para ver a su propia hermana y darle consejos, pero a veces la molesta y todo eso. Pero lo que no tuvo ella durante 5 años lo tendrá junto con su hermano durante esos varios años, con nuevos amigos, nuevas historias, risas y alegrías. Bueno, esa es una parte que les puedo dar en la historia que va a pasar, pero va a haber mucho más adelante. Así que no olviden darle, si me pueden apoyar con un like, suscríbanse, comenten este video y no olviden darle a la campanita para que no se pierdan más de este contenido. Así que sin más que decir, bienvenidos a Cynthia Underwood, mis queridos suscriptores. ¡Adiós!